Gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy a través de internet, aquí en persona en Casa América, en la sala de actos de Casa América. Gracias también a todos los que habéis participado en estas mesas de debate, en esta jornada, a todos nuestros invitados e invitadas, a nuestros patrocinadores, a UNIR, a MEDIF, a Casa América. Y desde luego, muchas gracias a los socios y socias del diario.es, porque todo lo que hacemos, también este evento, es posible gracias a vuestro apoyo económico. Este es el tercer encuentro iberoamericano de periodismo que celebramos desde el diario.es, intentando unir a lo mejor del periodismo de América Latina con lo mejor del periodismo en España, con lo mejor del periodismo en español. Pero desde luego no va a ser el último, además de este tercero. El año que viene volveremos a estar. Espero que para entonces el virus nos haya dado un respiro y podamos hacerlo todo presencial y podamos traer hasta Madrid a todos estos periodistas que nos han acompañado hoy desde América Latina a través de internet. Todavía era un poco pronto para poder traerles a todos aquí, como hicimos en la primera edición, porque sabíamos que estábamos con las limitaciones cuando empezamos a organizar todo este evento, pero desde luego nuestra intención es seguir contando con todos ellos, seguir contando con todos vosotros para que sigamos debatiendo sobre periodismo, explicando a nuestros espectadores, lectores, oyentes, cómo se hace el periodismo, cómo se financia el periodismo, cómo estamos todo el día en las redacciones pensando en mejores maneras de contar noticias, reportajes, historias con periodismo. Y creo que mientras contemos con el apoyo de todos nuestros socios y socias, seguiremos intentando mejorar nuestro trabajo, intentando organizar jornadas y eventos como el de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y os dejo con una última intervención de Cubo, esta compañía de artes escénicas que nos ha acompañado también hoy y que nos ha amenizado también estas jornadas. Muchísimas gracias a todos. El periodismo es un oficio en compromiso con la sociedad y tiene gran parte de servicio público. El contrato del periodista no es solo con su empresa, sino con las audiencias, con sus lectores. Por primera vez en la historia del periodismo, las audiencias auditan y controlan el trabajo de los periodistas. Y eso es bueno. Hay muchos retos que todavía quedan por resolver en la prensa en general y en la prensa española en particular. Pero lo cierto es que, a diferencia de la situación en la que nos encontrábamos hace unos años, por fin se ve un modelo de negocio viable, e incluso yo diría que más sano para la prensa, que depende más de los lectores a través de suscripciones, membresías u otras fórmulas. Para conseguir vinculación con la comunidad, en eldiario.es tratamos temas que son de nicho y que muchas veces, en medios generalistas, no han encontrado voz. La principal innovación pendiente del periodismo es reconectar con la sociedad. La información, que es un bien común, no solo pertenece al periodista. Ahora, cualquier ciudadano puede crear contenido o debatir públicamente sobre cualquier contenido. Eso debe ser una oportunidad, no una amenaza.